Y bueno, no podemos estar en la Feria del Pulque conociendo Tenampulco, este hermoso pueblo poblano, sin por supuesto probar el pulque. Vamos a probar el pulque en su estado natural. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Hoy nos encontramos en Tenampulco, perteneciente al estado de Puebla. Como pueden ver, estamos rodeados de montañas y la intención de nuestra visita es conocer la Feria del Pulque. Acompáñenme. Ya estoy justo a la entrada del pueblo y al fondo se escucha la música, ya se escucha el espíritu festivo por el pulque, que bueno, el pulque es una bebida muy típica, muy tradicional acá en México. Seguramente se debe preparar, me imagino, de muchas formas en todos los estados acá en México, porque es una bebida prehispánica. Yo no recuerdo haberla probado, así que voy a aprovechar esta feria que deben tener diferentes tipos de presentaciones para probar el pulque original acá en Tenampulco. Y yo personalmente no dejo de maravillarme cada vez que visito un municipio, un pueblito, dígase comunidad, localidad, pueblo mágico de este nuestro México profundo, porque disfruto al máximo de estos hermosos paisajes que nos regalan la naturaleza mexicana. La música ha subido de volumen. Y a mis espaldas, la pequeña pero muy bonita iglesia de Tenampulco, que en estos momentos se encuentra cerrada. Si al rato la abren, por supuesto que la quiero visitar. Algo mágico que tiene México es que uno llega a cualquier lugar, a cualquier pueblo y se afirma que es cuna, que es tierra de alguna tradición. Aquí en Tenampulco son tierra del pulque. ¿Nos puede comentar, si es tan amable, de qué está hecho el pulque? Pues del maguey. Es del maguey, es como una planta. Sí, es una Esta planta. Base, tengo entendido, se fermenta, es todo un proceso de fermentación, que de hecho es una bebida mexicana muy prehispánica. Sí. Este que usted me va a ofrecer es natural. Es natural. Pues bueno, vamos a probar entonces el pulque natural. Y bueno, no podemos estar en la Feria del Pulque conociendo Tenampulco, este hermoso pueblo poblano, sin por supuesto probar el pulque. Vamos a probar el pulque en su estado natural. Lo sirven también en esta vasija que es bien prehispánica, de barro, Tenampulco Sautla. Esta es la primera bebida, el primer alimento que me voy a echar en la mañana de hoy. ¡Salud! No lo había probado nunca. Así es, una consistencia se me hace diferente, o sea, rara, pero está muy rico, es natural, está frío. Voy a preguntar si tiene algún grado de alcohol. ¿Se le echa algo de alcohol? No tiene nada de alcohol. Bueno, entonces me lo puedo tomar completo porque no, el pulque no emborracha. Y les quiero comentar algunos de los principales beneficios que tiene el pulque. Protege la flora intestinal, actúa como diurético, reduce el insomnio, es un buen suplemento alimenticio y además combate la anemia. ¿Qué les parece? Vieron qué bueno soy en el tiro al blanco, reventé como 6 botellas.
recordando mis tiempos cuando era francotirador. Es que allá en Cuba estamos obligados a pasar el servicio militar y yo fui francotirador. Así que cuidado, cuidado, que yo tengo buen ojo. Yo todavía estoy caminando, recorriendo la feria y ando con el pulque. Les quería decir que aparte de los beneficios, de los muchos beneficios que tiene el pulque, que les estuve comentando, también es una bebida muy, muy, muy económica. Yo pedí la más pequeña, que es de medio, y tiene un costo nada más de 15 pesos. Así que nos podemos tomar varios pulques en toda la feria. Ya están anunciando el programa de la feria. Lo que pasa es que llegué bien temprano y apenas esto se está acomodando. Parece que al rato se va a poner bien bueno. Yo me acabé todo mi pulque natural. Voy a esperar al rato probar otro diferente. No sé si exista de sabor. Ahora voy a probar el de guayaba. Una vez más me lo sirvieron entero de medio. Creo que no voy a poder con todo. Pero hay que probar diferentes tipos de pulque, el natural y de sabores. Y aquí estoy con una familia que me dicen que es experta en la preparación del pulque, acá en Tenampulco. Provechito una vez más. Se siente lógicamente la fermentación, pero también el sabor a guayaba. Voy a confesar que me gusta más de sabor. Al ratito voy a probar el de mango. Me gustó un poquitico más el de guayaba que el pulque natural. No sé, quizás la fruta le da cierto dulzor y por eso me gusta un poquitico más, y no estoy adaptado tampoco a este tipo de bebidas que son tan tradicionales y son prehispánicas acá en nuestro México querido, en nuestro México profundo. Néctar de los dioses. Ahora me dieron uno más pequeño. Este yo creo que sí puedo casi todo. Este es uno de mango. Provechito. Y para rematar, es este. Ese es de un litro. De un litro. No, ese es para una familia de dos o de tres, ¿no? Este ha sido el que más me ha gustado. El de mango, que está bien, 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 bien dulce. Muy sabroso. Bueno. Como dice mi amigo, bebida de los dioses. Y aquí estoy con el buen don Pedro. Pedro Peña Contreras. Pedro es todo un experto en el pulque. La familia se dedica a estas labores. Yo creo que usted, por favor, nos cuente sobre esta tradición, sobre esta feria. Es la primera vez que yo pruebo el pulque. Me gustó mucho el de mango, el de guayaba, el de abuelita que ustedes me dieron. Bueno, yo no tengo voz ni mando. Usted es el encargado de explicarnos bien todo esto, por favor. No, pues bienvenido, Michel, a Tenampulco, Sautla. Mira, ya probaste los pulques que se produce acá. Mira, ¿qué te pareció el de mango? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El de guayabita. Riquísimo también. Ya probaste por allá naturales, ¿qué tal están? No, están muy buenos, pero me enamoré de este puesto, le voy a ser sincero. Que no se ponga nadie celoso. No, hay para todos, mira. Los demás que tienen su pulquito, luego vamos a probar los de ellos, pero mira, bienvenido y... En esta imagen no sabría qué pasó, si están intentando animar al señor con un buen pulque, o sencillamente de tanto tomar pulque, ya el señor se emborrachó. Ya se está anunciando el comienzo de la feria, vienen autoridades del municipio, también del estado de Puebla, y a mí me gusta tanto ver cómo en México somos capaces de hacer una fiesta de cualquier cosa, de una bebida ancestral, una bebida que tiene tanta, tanta tradición, la convertimos en todo un festejo, en todo un fiestón, una fiesta, nos reunimos, estamos en familia y disfrutamos la vida, le vemos la parte amable a la vida y eso sinceramente se contagia y se disfruta muchísimo. ¡Que viva el pulque! Y como ya me encuentro un poco mareado de tanto pulque, yo creo que vienen bien unos taquitos al pastor.
Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Teodoro López Pérez. ¿Sí? Soy de originario de esta comunidad de Tenampulco y les muestro la piel de chivo, miren. Bueno, ya hemos tomado bastante pulque, ya todo parece estar listo y en pocos minutos se dará inicio oficial a la Feria del Pulque acá en Tenampulco, Sautla. Y sí parece que se va a poner muy bueno porque ya está la banda ocupando el escenario. Del lado acá tenemos hasta mariachis, seguramente grupos regionales, locales, así que la feria promete. Esto no sabemos ni a qué hora empieza ni a qué hora acaba. Seguramente se va todo el día en esto, disfrutando del pulque. Que los beneficiarios de este gran proyecto sean ustedes y también los dueños. ¿Y por qué del pulque? Un producto tan sagrado en su momento, pero que en los últimos años había sido relegado, había sido olvidado. Desde luego, es fundamental que los pueblos rescatemos nuestras costumbres, nuestros conocimientos ancestrales. Y en estos momentos estamos disfrutando de una danza muy tradicional acá en Tenampulco, conocida como la danza de los toreadores. Y esto cada vez se pone más alegre, yo creo que son los efectos del pulque. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Les puedo decir que ha sido una experiencia mágica. Hemos probado el néctar de los dioses, el pulque en varias versiones. A mí me gustó muchísimo. Sí debo decir que la versión que es de con sabor guayaba, mango, la versión fruta, me gustó un poco más que la versión natural. Es toda una tradición que hemos podido conocer desde Tenampulco, municipio Sautla, en el estado de Puebla. La feria continúa, hemos disfrutado de danzas tradicionales, ahora hay música en vivo, van a hacer concursos de pulque, en fin, esto es toda una fiesta, porque así es nuestro México, convertimos las tradiciones, lo auténtico, en verdaderas fiestas, y yo creo que eso es algo hermoso, mantener vivas todas las tradiciones y además compartirlas, porque uno aprende muchísimo. Me gustaría saber todas sus opiniones en la caja de los comentarios. ¿Qué opinan del pulque? ¿Cómo se hace, no sé, en sus diferentes estados? Supongo que, por supuesto, todo el pulque en sentido general proviene del maguey, pero quizás en algunos lugares lo hagan de una fruta diferente, de mamey, no sé. Ustedes todo me lo hacen saber en la caja de los comentarios. Yo me voy muy feliz y, por supuesto, seguimos descubriendo y conociendo más todo lo que tiene para mostrarnos nuestro México profundo. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Seguimos disfrutando de este hermoso paisaje natural. Bye. Yo sigo por acá porque ahora van a interpretar México lindo y querido. México lindo y querido.